compañeros, hoy les habla Gerard Richter, contaré un poco sobre mi vida y mi obra. Bueno, nací en el Dresden State Hospital de la Florencia del Elba, la ciudad Dresden, Sajonia, y crecí en Reichenau, Baja Silesia, y en Waltersdorf, en el interior de la Alta Lusacia. Hijo de Horst Richter y de Gerhard Schoenfelder, padres de, además, Marianne, Alfred, Rudolf y Gisela. Mi padre fue asfixiado por la crisis de los años 30, consiguió trabajo en Reichenau 80 km de Dresden. Fue obligado a unirse al partido nazi y en 1942, y no participar en la juventud de Hitlerianas. 1. En 1939 mi padre fue reclutado hacia el frente oriental, no regresó hasta 1947, fue capturado en 1940. Abandoné la escuela después del décimo grado y emprendí mi aprendizaje como pintor de publicidad y de escenarios, antes de estudiar en la Academia de Arte de Dresden. En 1948 terminé la Escuela Profesional Superior en Zwickau, y entre 1949 y 1951, fue educado allí en escritura, así como en pinturas de escenario y publicidad. En 1950 mi solicitud para entrar en la Hochschule für Bildende Kunst de Dresden, Universidad de Artes Visuales de Dresden, fundada en 1957 hasta 1961. Richter trabajó como maestro entrenador en la academia y asumió órdenes del anterior estado de la RDA. Durante este tiempo trabajó intensamente en murales, Arbe per Kampf. En 1962 inicié pinturas, que se funden en la iconografía periodística y retratos de familia, con un realismo austero basado en la fotografía. En su primera exposición de Düsseldorf, en 1963, la producción artística de Gerhard Richter puede clasificarse en tres categorías. Figurativa, esto es, todas las pinturas se basan en la fotografía o la naturaleza. Constructivista, trabajo más teórico como tablas de color.